El primero en ser castigado por Arta gana 1000 euros. ¡Corre, tenéis 2000! Se va a liar un montón. Máximo, os va a quedaros hasta el final del vídeo porque se va a liar parda en la máximo. Así que vamos a ver quién la lía más y va a ganar 1000 euros. Voy arriba. Hacemos piedra, papel, tijera. Bien, Arta está aquí, así que ya mismo estoy bien piedra, papel, tijera. La que gane entra aquí con Arta y empezamos a hacer la broma. Piedra, papel, tijera. Pues yo me voy abajo. Tío, hombre, no se vale. Madre mía, la que se va a liar, por Dios, es que acabo de empezar y estoy escuchando un montón de golpes y chillidas. ¿Qué? ¿Estás aquí? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿No estabas hace un momento arriba? Sí, pero es que, a ver, pues todo el mundo se han ido para los sitios. Ajá. Y yo no sé qué hacer. Bueno, no te preocupes, porque yo te vamos a dar una solución. ¿Sabes qué le molesta mucho a Arta? No le vas a decir lo que yo creo que le vas a decir. Lo siento, Guilleve, pero es hora de que digamos esto, así que Arta le molesta mucho que le toquen su cartera. ¿Y dónde está la cartera? Pues están en las máximas recreativas. ¡Gracias! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué cartera! Hemos dicho que si jugamos, jugamos bien, así que... Está en el ordenador. Es todo perfecto porque Arta odia que le molesten cuando está con el ordenador. O sea, no puede, no puede con eso, no puede. Se va. Entonces, ¿qué quieres? ¡Arta! Dime. ¡Arta! ¿Qué quieres? Estoy en llamada, me cago en leche, para. ¡Para! ¡Para, Ari! ¡Para, tío! ¡Para! Parece que no estás conectado a internet. Vale. ¡Para! ¿Me has desconectado de internet, maldita sea, tío? Súper califragilístico. ¡Para! ¡Ay! ¿Qué? ¡Para! ¡Qué mal! Uy. No me lo creo. Mira, como haya perdido lo que estaba haciendo por tu culpa, te lo juro, te voy a matar, ¿eh? Oye, yo te voy a matar. ¡Conéctame, verdad, supersónica! Yo creo que lo que voy a hacer va a ser quitarle a Diana, porque es que no sé qué hacer. Yo quiero ese dinero, así que yo creo que si quito esto, me va a castigar Arta y así todo el dinero para mí. Lo primero que voy a hacer es... ¡Natalio! ¡Quítale! Y mira. 3, 2, 1, ¡chau! ¡Ay, Navidad! ¿Qué haces, Ari? Escúchame, que no me hace nada de gracia. A mí sí. Dame las orejas de reno esas, justamente. Ah, las orejas. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces con mis malditas orejas? ¿Qué haces, esta maldita niña? ¡Para ya, Ari! Aquí no ha pasado nada. ¿Qué haces con los malditos pies encima del maldito teclado, Ari? Para, no me toques el teclado con las piernas, para. ¿En serio, tío? ¿De verdad? Hola, ¿qué está liando, Ari? ¡Madre mía! ¡Te los va a matar! ¡Los va a matar! Por Dios, es que yo no sé cómo va a quedar la casa después de que le líen tanto. Yo creo que los adornos de Navidad mucho no van a durar. ¡Salte, tío! ¡Uy, amigo! ¿Cómo estamos? Espera un momento. ¿Qué haces, Ari? ¿Qué haces? ¡Verdadero soldado caído! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soldado caído! ¡Soldado caído! ¿Qué haces, Ari? ¿Qué haces? ¿Pero por qué haces eso? ¡Para ya! La voy a quitar, la voy a dejar por ahí. A ver, es que ya tocaba hacer un vídeo así liándose la Arta. En verdad está súper guay, está súper guay. Se va a enfadar un montón, pero me da igual. Así que quedaos hasta el final del vídeo porque es que si acaba de empezar y ya está liando a Ari, imaginaos Unai y Sergi, que es que son unos liantes, que es que deben estar reventando toda la maldita casa. Yo lo siento mucho, papá Noel, pero ha llegado tu fin. ¿Qué? ¿Qué haces, Ari? ¿Qué haces? Uy, Arta y la máxima. ¡Oh! Bueno, tan importante era eso. Yo me voy, a mí déjame en paz. Recógelo tú, ¿vale? ¡Adiós! ¡Que la he liado parda! ¡Ah!
¡Me cago en la leche! ¿Qué estás haciendo tanto ruido? A ver, pues que la acabo de liar pardísima. Arta se ha mosqueado de una manera flipante. ¿Pero qué hace esta maldita chica? ¡Mirad cómo malditamente me ha dejado esto! O sea, me ha tirado el internet, que estaba haciendo una cosa súper importante. Me ha desordenado el cuarto, me ha tirado los malditos libros, las orejas por la maldita ventana. Yo la quiero liar muchísimo más, pero no, yo no, creo no, que voy a ganar. Lo que están tirando todos los zapatos al suelo. No. Sí. No. Sí. No. Sí, pues hay zapatos muy caros, ¿sabes? No. Buena y pura bromas. Te quieres ganar esos 1000 euros por lo que veo. No chilles, porque si Arta los pilla ahora aquí haciendo el loco, vas a ver que no es de así culpa que no. Tuya. Podemos ir, no, es culpa tuya. No, es culpa tuya. No, es culpa tuya. Culpa tuya. Culpa tuya. 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 ¡Que te calles! De los dos. ¿Qué te parece si cogemos el cepillo de dientes de Arta y lo restramos por todo el váter? Me gusta. ¡Este! No, por ahí no. Eso es químico. Por aquí, por aquí. Vale, perfecto. ¡Le dejamos la mesa! Sí, perfecto. Y además, ahorita nos separa de la mano. Así que, aquí. ¡Vamos dentro! Vale, 3, 2, 1. ¡Hostia, el Papá Noel! ¡Sorpresa! ¡No te habéis hecho, locos! ¡No, no, pobre Eustaquio, que lo habéis hecho! ¡No! ¡Papá Noel! ¡Acabo de ¡ah! ¡Papá Noel! Papá Noel no tenía culpa, pobrecito. Todos los zapatos por aquí tirados y todo. ¿Y sabéis qué acabamos de hacer? ¿Qué? Acabamos de poner el cepillo de Arta en el váter. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Se está mirando la cabeza o qué? Que esto ya no rompe una cosa. Es que se pueda poner enfermo y que se le caigan los dientes y sea una persona sin dientes. ¡Yo quiero mis 1000 euros! Pues sí que yo creo que... A ver, vamos a hacer una cosa. Quedaos ahí un segundo. Déjame hablar con Natalia un segundo. Madre mía, porque les hemos dicho de darle dinero. Es que somos imbéciles, porque le hemos dicho de darle dinero. Y yo no tengo mucho dinero. Vale, calma, calma, calma. Ahora yo lo que quiero ver es que han estado haciendo más por casa, porque falta muchísima gente aún. Falta Sergi, falta Valeria, falta... Ya lo sé, ¿tú crees que Papá Noel se merecía esto? Chicos, mira esto, Su cabeza. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? ¿Qué ha sido el terremoto? ¿Qué terremoto ni qué terremoto, tío? Tío, dejaros de tonterías, macho. Que sí, ay, Dios. Me duele todo, de verdad, me duele todo. Tío. ¿Te has enterado? Voy a cepillar los dientes. No creo que haga falta tampoco. No, dame. Que piénselos mejor por la noche. Yo ahora voy a comprar cepillos. Que no. Que no quiero. Es que es muy antiguo el cepillo. Todo el mundo molestando. Que me des el cepillo. ¿Qué le he usado yo? Da igual que hayas utilizado tú. Tío, dámelo ya. Vale. Qué pesada, tío. Hacho, todo el mundo molestando, tío. Sí, así me gusta. Pon mucha pasta. Bastante. Hay muy poca pasta ahí. Has tirado toda la pasta. Creo que lo mejor es que yo me... Echalo todo. No me puedo ir aquí, ¿vale? Echalo todo, espera. Ya te lo he dicho yo que era muy activo ese que...
cepillo. Y he podido coger pelusas y pelusas y más pelusas y muchas pelusas. Polvo y cosas. No, escúchame. Una vez ya me pusieron un vaso del agua del bar y me ha sabido exactamente igual. Creo que ¿quién me está haciendo todas estas cosas? Ahora mismo vamos a tener una maldita reunión todo el mundo y voy a descubrir ¿quién es? Voy a reunir a todos los niños y vosotros en 2 minutos abajo. ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡Que vaya bien! Lee el libro, a ver si puedes. Vale, hay reunión urgente porque, bueno, la he tirado hasta aquí. Que todos arriba porque hay reunión. Seguro que he ganado yo. ¡Todo el mundo arriba! ¡Corred ahora mismo! ¡Seguro que he ganado yo! Bueno, ahora vemos que ganado yo. Todos, una y tú también, entonces caque, sube. Que se han cargado los libros, se han cargado tú. Me cago en la maldita leche, aquí no habré hecho nada, ¿no? Natalia, lo hemos liado, tú eres consciente de esto, ¿no? ¡Es consciente o no! Bueno, es idea tuya. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me dejes solo! Vamos a ver, estoy ya malditamente cansado. ¿Quién me ha hecho absolutamente todo lo de la habitación? ¡No, yo! ¡Nosotros! ¿Quién nosotros me ha puesto nosotros el maldito cepillo en el baño? ¡Nosotros! ¡Me ha gustado! ¡Qué rico! ¡Sí, súper rico! ¡Vamos, tío! Una maldita cosa peor. Muchísimo peor. No, que va, no lo he hecho peor. ¿Y por qué queréis que os castigue? Porque es que no quiero más el móvil. Mira, no sé lo que estáis tramando aquí entre todo el mundo, de verdad. No sé qué os pasa, tío. Estáis haciendo cosas muy raras, os estáis comportando muy raro. Pero no sé. Mira, bla, yo me voy bla, a ir. Dale el asiento, tío. No, pero ¿dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Me puedes ir? ¿Por qué quieres que vaya por ahí? Porque quiero que vayas por ahí para que veas lo que he hecho yo. Dejarme en paz. No, pero ves por ahí. ¡Jope! Bueno, pues si nadie ha salido castigado, habrá que hacer más bromas. ¡Eso es verdad! Si Guillebe y yo no escuchamos de la boca de Arta, ¿estáis castigados? No vais a ver nada. ¡Vamos a liarla! Bueno. No, sí, seguid liándola. Vaya, yo me voy a subir por todos lados ya que Arta no me deja. Y es más, os voy a poner 10 minutos para que la liéis y que haya alguien castigado. Si no, la tele yo no puedo seguir a tomar algo. ¡Toma! Un fin de semana por ahí. También me gusta, así que ¡corre! ¡Vale! Una. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Por qué no estás aquí con los mayores? No. ¿No tienes deberes? No. ¿No tienes ganas de ver dibujos? No. Anda, hazle algo para que se calle. Venga, va, 20 horitas que te la has currado, va. Venga, adiós. ¡Es que de verdad, estos malditos niños! Es que, de verdad, es que estoy pensando es que todo esto está hecho totalmente a posta. Pero bueno, Máximo Squad, vamos a darle un poco de positividad. Y es que vamos a abrir el Maxi Calendario de Adviento. Y este es el regalo número 11. Fijaros, parece una maldita tabla de planchar. Un rollo portable. ¡O es una guitarra! Sinceramente no creo que sea ninguna de las dos cosas, la verdad. Pero antes de abrir las Maximus Squad, no se olvidéis de artamoda.com. Y es que en la primera línea de descripción tenéis un montonazo, pero un montonazo de sudaderas super mega ultra chulas. También tenéis un montonazo de camisetas firmadas a manos por mí. ¡Podéis comprar mi firma! Y también hace 3 días sacamos estas tazas tan, pero que tan chulas. Tienen los logos, de verdad. Son super mega ultra chulas y encima son de buena calidad, o sea que no se rompen fácil. Así que absolutamente todo esto lo tenéis en la primera línea de descripción. Ir a artamoda.com, pedírselo para vuestros padres, para estas navidades, a Papá Noel y también para los Reyes Magos, porque es que si no se lo pedís ahora, es que se va a agotar y después van a venir los lloros, chicos. Así que ahora sí que sí, abramos el maldito regalo número 11, hermanos. 3, 2, 1, Dios mío, qué pena me da. Vale, es una caja, obviamente. No iba a hacer otra maldita cosa, ¿vale? Es una maldita caja gigantesca. ¡Ah! Vamos, 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 vamos. ¡Y es un nuevo maldito! ¡Dios, mira, qué locura! ¡Dios! ¡Dios, qué épico! ¡Mirad! Aquí está.
estoy yo justamente con Max. Más de 300.000 de vosotros ya leéis conmigo. No os olvidéis de leer libros, es súper importante. Pedírselos a vuestros padres porque es muy, pero que muy, muy, muy importante, tíos. Una, tenemos que ser el dúo inseparable. O sea que ahora, bueno, es que hemos pensado esta idea juntos. Sí. Mientras subíamos las escaleras, escupir en la placa de hasta los cielos. Porque a ver, es que la del millón. La del millón es pasarse. Es pasarse. La de 100.000 yo la veo. Entonces, ¿cuál? ¿El canal principal o el segundo? Principal. Vale, chicos, por lo que vamos a hacer ahora es tirar este petardo de petardo. Harta, tengo miles de tirar este petardo. Diréis, ¿cómo sabes que está en el parque? Pues desde ese ventanal lo estaba viendo, como estaba ahí con los regalitos. Y no me gusta que abra regalos. Como esté abriendo algún regalo sin nosotros, me voy a enfadar. ¿Quieres que lo habrá abierto? No lo sé, pero lo que sí que sé es que le vamos a tirar un puto petardo. Sí. Vale. ¿Tú sabes la bronca que nos va a echar? Así que vamos a abrir la puerta sin hacer nada de ruido. ¡Wow! ¡Está abierto! ¡Ay, no es jalo! ¡Súper mega ultra épico! Es que alguien me ha tirado un maldito petardo. ¿Qué dices? ¿Cómo te ha tirado un petardo? Sí, te lo juro. A ver, un segundo. Veniros aquí detrás conmigo. A ver si hay algún maldito niño por aquí. Porque es que estoy 100% seguro que ha sido alguno de estos malditos maleantes. Hola, chicos. ¿Niños? ¿Qué es esto? 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 ¡Mi maldito libro! ¡Hola! 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 Vale, vale, vale. Una y dale. 3, 2, 1. No. Ahora yo. Dale, dale, escúpele, escúpele. ¡Ah! Ya está, vale, perfecto. Mirad cómo ha quedado, qué asco. ¡No! ¡El maldito libro! ¡Mirad el primer libro de todos! ¡Nos lo ha reventado! Es que miradlo todo por el suelo y todo, tío, nos ha reventado. ¿Quién ha sido el maldito niño que ha reventado esto? Pues yo no lo sé, Natalia, ¿tú sabes algo? Tío, que voy a saber. Literalmente lo ha reventado, tío. Se la ha comido. No me lo creo, tío. ¡Qué asco! ¿Aquí no ha pasado? Corre. ¿Y la Diana, tío? ¿Y la fucking? ¡No! ¡La Diana, no! La maldita Diana. No, la maldita Diana, tío. ¿Quién ha sido, tío? ¿Quién ha sido? Nos han partido la Diana, tío. No, tío. Es que están todos los niños. ¿Quién ha sido? Que no lo sé, no lo sé. ¿Seguro? Sí. Seguro. Da igual, se puede comprar otra Diana. Mm. Ya, pero no sé, no hace nada haciendo lo que están haciendo los niños, tío. Es que se están volviendo muy rebeldes, ¿eh? Sí, están descontrolados. Eso es porque no ponemos autoridad. Es que el problema es que como nunca castigas a nadie. Claro, eres muy permisivo. Claro. Mira, vamos a irnos para arriba porque la verdad es que en esto no me está haciendo nada de gracia. Es que, tío, voy a matar absolutamente todo el mundo, tío. Bueno. ¿Cómo? 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 ¿Qué es eso? ¿Quién ha malditamente escupido toda mi placa? Yo creo que a lo mejor es una chica limpieza que ha pasado. Malditos niños, es que son los... ¡Dios! Es que son todos ellos, ¿verdad? Lo han hecho todos ellos, ¿no? No, hemos sido nosotros. Sí, ha sido ya, estúpido. Voy a castigar absolutamente todos los niños. No, ¡cago en la maldita leche! No, tienes lo que se tiene que tener para castigarnos a nosotros. Que no. Pero ¿qué hemos sido nosotros? ¿Qué hemos sido nosotros? Voy a castigar a los malditos niños y tú. Que no, castígame a mí, venga, ¿o qué? No te atreves. Chicos, ¿quién ha sido lo de las placas? Nosotros. ¿Quién ha sido yo? Lo de... Nosotros. ¿He sido yo? ¿Qué dices? Para, no. Lo del libro, ¿quién ha sido? Lo del libro. Natalia y yo. ¿Del libro? ¿Qué dices? ¿Que ha sido yo? Yo. ¿Que no me estáis? Arta, te lo juro que he sido yo. Castígame, por favor, te lo pido. ¿Ves? ¿Me puedes castigar? Las placas, ¿quién ha sido? Natalia y yo. Yo a las placas nosotros. Pues oficialmente, Ari y Unai, habéis castigado. ¿Por qué
celebración? Porque... Guillebe, suelta la pasta, mira, suelta la pasta. A ver, toma. No me lo puedo llegar a creer. 500 para cada uno, 500. O sea que todo ha sido tu culpa. Sí, vale, de los dos. Yo es que de hecho sé lo que debía ser. Maldita sea, maldita.